a nuestro perfil de facebook y en la parte superior derecha en los seis puntitos nueve puntitos le vamos a dar en menú y nos vamos a la parte derecha en crear vamos a poner hasta acá abajo página nos va a redirigir a esta otra pantalla nos vamos a ir a la parte izquierda de nuestra pantalla y vamos a llenar estos datos que son muy importantes aquí vamos a poner el nombre de nuestra página como queremos llamarla Podemos buscar un nombre comercial o un nombre de marca personal. En este caso voy a poner un nombre de marca personal. Isabel, Mercado. En esta parte le vamos a poner la categoría. Esto es muy necesario que ustedes pongan aquí a qué categoría su negocio se, se dedica. Yo voy a poner aquí bienes, raíces. Y aquí en el buscador ya me encuentra la categoría. En la parte de acá abajo le voy a poner... Una presentación es opcional, pero yo recomendaría porque aquí la, cuando las personas lleguen a este punto van a saber exactamente qué es lo que ustedes hacen y venden. Entonces yo le voy a poner aquí agente inmobiliaria y de bienes raíces. Perfecto, ya hemos avanzado la primera parte de nuestra configuración. Le vamos a dar en crear página. Y esto nos va a llevar a otra sección donde tenemos que seguir llenando aquí más información. En el caso de que ustedes tengan un sitio web, es recomendable que también aquí lo pongan. Aquí voy a hacer como que yo tuviera un sitio web de isabelmercado.com. Aquí voy a poner el número de teléfono de la persona aquí voy a buscar por mi país que estoy en Ecuador y inmediatamente me ubica el código y aquí pongo el número de teléfono en esta casilla voy a poner el, el correo electrónico obviamente aquí se pondría el correo electrónico de la persona pero aquí por el ejemplo les estoy rellenando con datos que no son reales dirección yo voy a poner aquí las moras, lote 22 y las avellanas. Esta es la dirección física de su negocio. Aquí van a poner la ciudad. Yo lo voy a poner aquí Tumbaco, Tumbaco, que ya me ubica directamente. Y el código postal tendrían que ustedes averiguar cuál es su código postal. En la parte de horario esto mmm, sí es importante en el caso de que, por ejemplo, ustedes tuvieran un negocio físico, un restaurante, una peluquería, algo donde las personas tengan que acercarse. Entonces aquí las personas cuando entren a su página de Facebook van a saber si es que el horario no está disponible o el horario está abierto en horas concretas. Entonces ustedes aquí pueden configurar. Y, o si es que va a estar siempre abierto también pueden escoger esta opción en este caso lo voy a poner siempre abierto para seguir, para no demorarnos mucho con este tutorial le damos aquí en siguiente y Facebook nos va a redirigir a otra página esto es también muy importante porque esto le va a dar la identidad a nuestra página de Facebook entonces aquí tenemos que agregar una foto de perfil que preferentemente se debería poner el logotipo de la empresa o del negocio. Yo ya lo he hecho previamente, tanto el diseño de la, del perfil de la página que en este momento está cargando. Ustedes pueden ver ahí el logotipo y agregar foto de portada que también yo ya lo hice previamente y lo voy a vincular este momento. Si ustedes todavía no tienen una identidad de marca, no saben cómo, cómo crear, les voy a dejar en la parte de abajo en la descripción un video donde les voy a enseñar a crear eh, el logotipo y más bien la foto de la imagen de perfil y la foto de la portada de la página de Facebook. Entonces, en la parte de abajo pueden ver... Ya cuando se acabe este video van a poder ir a ver ese video para que ustedes puedan, eh, no es necesario que sean diseñadores gráficos porque vamos a utilizar una aplicación que es de uso gratuito para que ustedes puedan crear su propio logotipo y su propia eh, portada de Facebook para que lo puedan personalizar. Eso básicamente, entonces en esta parte ya hemos terminado con la personalización de nuestra página y le vamos a dar en siguiente. Aquí eh, nos pide Facebook que conectemos un WhatsApp. Esto puede ser diferente al número que ingresamos en la primera parte. Pueden poner otro número o puede ser el mismo, pero tiene que ser un número de WhatsApp Business. Asimismo ubican su país. Yo como estoy en Ecuador voy a poner Ecuador y ya me identifica el código de área. Y aquí adjunto 099 977 Mi número de celular. Como en este caso es un ejemplo que yo estoy haciendo para ustedes, eh, no me va a permitir enviar el código porque solamente se puede vincular un WhatsApp business a una página de Facebook. En el caso de que tengan varias, tendrían que tener algunos, algunos WhatsApps para que puedan vincularlo. Es solamente para el ejemplo. Entonces, ustedes, cuando le den obtener código, obviamente a ustedes sí les va a llegar a su teléfono el, el código para que lo puedan. Eh, rellenar en la parte de verificación de ese whatsapp en este caso yo le voy a poner omitir y le voy a dar en siguiente aquí nos dice eh, notificaciones de la página en tu perfil que mantengamos activado esto y correos electrónicos promocionales y de marketing sobre tu página estos los dos botones tienen que estar activados y le damos en listo Perfecto, hemos creado nuestra página de negocios de Facebook que nosotros podemos comenzar a, a subir material. Aquí nos está dando la bienvenida para que nosotros podamos utilizar de mejor manera. Le vamos a dar por el momento, ahora no. Y aquí nosotros ya podemos comenzar a publicar contenido que sea relevante a nuestra marca, a nuestros servicios, a lo que nosotros hacemos. En el próximo video les voy a enseñar a hacer publicidad en Facebook para que ustedes puedan obtener mensajes a su número de WhatsApp. Es decir, cuando nosotros hacemos eh, publicidad en Facebook, eh, hay algunos objetivos que tenemos que tomar en cuenta que tiene Facebook y que nos brinda la oportunidad para poder contactar con nuestros potenciales clientes. Pero en el siguiente video yo les voy a enseñar... A hacer eh, publicidad para que los clientes o los potenciales clientes lleguen directamente a su WhatsApp.